Desde el sector de farmacia estamos implementando varios canales de comunicación y que ayudan justamente para que la gestión del retiro de medicamentos, la agenda en farmacia, sea más ágil y reduzcan los tiempos. Y por esto tanto la APP, que hoy está funcionando con un 30% de los usuarios de Compta, ya la están utilizando, así también el WhatsApp, que es el número 099-830-003. Bueno, allí rápidamente puedo agendarme para ir a farmacia o directamente solicitar el retiro de medicamentos que lleguen a domicilio. ¿Funciona fácilmente? Sí, realmente, bueno, la APP se ha ido potenciando justamente por el uso que hoy se está dando, y el WhatsApp web es una herramienta que todavía no está muy difundida, por eso la estamos difundiendo, y en la medida que se utilice vamos a seguir potenciando. Sobre este tema, ¿qué otros detalles nos podés agregar? El detalle importante, obviamente que los tiempos de espera son mucho menores, usando los métodos de agenda, llegan a la farmacia y automáticamente pasan y son atendidos. Y en cuanto a la entrega a domicilio, la facilidad que desde su casa puede solicitar los medicamentos para un usuario, para dos, lo que sea, todos los que viven en el domicilio, por un costo de 100 pesos, tiene todo, no tiene que salir de su casa. Y lo puede abonar con allí mismo, en efectivo o con tarjetas. Bien, pues, ¿es para todo tipo de orden? Mejor dicho, del color que manda la orden el médico por el tema de los medicamentos. No sé si te referís a que si puede ser un psicofármaco. Sí, puede ser para medicación común, que tengan un plan de crónicos o en receta. Puede ser para psicofármacos también, sin ningún problema. Perfecto. Cuando la única que se le pide es que se mande una foto, cuando hacen el pedido a domicilio, que manden la foto de la receta para verla si está en condiciones y tal, nada más. Y la entregan cuando va la persona a entregar a su domicilio, entrega la receta verde. Bien, ¿y cuál es el tiempo de espera que de respuesta del mensaje para la gente? Luego que hace la consulta, que pide el número, ¿cuánto es el tiempo de espera y mientras envía la foto y todo lo demás? Nosotros tenemos funcionarios trabajando hasta las 3 de la tarde en ese tema, y a partir de esa hora es que en el se envía al domicilio. Si lo pide de mañana, ya en la tarde lo tiene en su domicilio. Si lo pides, obviamente, si en la tarde, ya queda para el otro día. Bien, de esta forma se hace más dinámica la atención y se evitan, claro, tiempo de espera y todo. Exactamente, porque al tener varias formas de obtener la medicación, se hace mucho más rápido y las esperas son. Bien, ¿tiene algún costo extra? 100 pesos. Son los 100 pesos que, como ya lo decía Diego. Bien, sí, exacto. Muy bien. Exacto. ¿Algún detalle más para explicar que crea conveniente? No, digo, seguimos tratando de promocionar todo esto, por lo que ya decimos, para que las demoras sean menos, para que sea todo más ágil, para la comodidad del usuario. Siempre seguimos trabajando y tratando de mejorar en todo esto. Bien, Diego, es bueno repasar el número de WhatsApp, así las personas se pueden comunicar para obtener el medicamento. Sí, exactamente, el WhatsApp es 099-830-003, se lo agendan y ahí directamente el WhatsApp le va a responder en forma automática, y en un momento ya le responde el idóneo de farmacia, es decir, se procesa parte de la comunicación, es automática y después ya lo atiende un funcionario. Y otra cosa, Germán, a destacar también es que para aquellos que hacen uso de la farmacia en forma presencial y van al despacho, una cosa importante es que antes de pasar a la caja es chequear que todo de la lista de medicamentos que van a retirar, efectivamente sean los que van a retirar, porque eso facilita y hace ágil. A veces nos pasa que la persona, bueno, pide un listado de medicamentos que de repente lo tiene dentro de su programa, pero después en el momento o no tiene el dinero o hay cosas que no la va a sacar, y al llegar a la caja lo que dificulta es que hay que volver para atrás porque hay que bajarlo al stock, entonces eso hace muy lento. Si la gente va concretamente con lo que va a hacer y chequea antes de pasar a la caja que sea lo que va a llevar, el trámite es muy ágil.